hermosa mañana de febrero, que Clarito y Pepe navegaron por el río Paraná cantando muy alegre. La 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 li, la la la, qué lindo es navegar. La la li, la la la, por el río Paraná. De pronto Pepe gritó: ¡Uy, qué veo! Un campamento de soldados que estarán haciendo tan tempranito. Yo a ese lo conozco, es Manuel Belgrano. Los dos se pararon a mirar a esos soldados que preparaban los cañones y los fusiles. Otros traían caballos con bozas muy pesadas. Algunos practicaban lucha cuerpo a cuerpo y Manuel no dejaba de mirarlos y de alentarlos. Pero el general hacía varios días que estaba muy preocupado y a la orilla del río se puso a pensar. Sus soldados estaban muy cansados y desganados. Algunos hasta se habían enfermado. ¿Qué podía hacer él para que todo cambiara? Pepe y Clavito ni respiraban. Se quedaron quietos para no molestar. De pronto, Manuel miró al cielo y dos nubes que pasaron se pusieron coloradas. Una le avisó a la otra: ¡Nos mira a nosotras! Y la otra se quejó: ¿Por qué esta estaba toda despeinada? Algo pasó en ese momento que el general pidió que le prepararan un caballo y fue a hablar con unas vecinas que conocía. Cuando regresó traía una bandera celeste y blanca. Se pusieron muy contentos porque ahora tenían una bandera que los identificaba y le armaron un mástil con una larga rama. Se formó en dos grupos que Belgrano llamó Independencia y Libertad y todos prometieron defenderla aunque tuvieran que arriesgar su vida. Desde ese momento todo cambió. Se sentían más fuertes y más seguros. Por eso el ejército realista retrocedió y Belgrano recibió una carta. Lo nombraban jefe del ejército del norte. Así que se despidió de todos y viajó a Jujuy. Pepe se paró en el mástil y dijo: Yo también voy. Y Clavito se sintió muy triste porque perdía a un amigo, pero después pensó que la patria era mucho más importante. Thank you.
capugio y halló uva, fueron muchos años y muchas batallas, y Belgrano empezó a enfermarse, así que entregó el ejército a un gran amigo, José de San Martín, y volvió a Buenos Aires. Rápido y se durmió para siempre el 20 de junio de 1820 hasta el último minuto de su vida. Estuvo preocupado por su tierra y sus últimas palabras fueron: ¡Ay, patria mía! Ah, ¿saben una cosa? Clavito anda todavía navegando por el Paraná. Así, en cualquier momento nos cuenta otra historia. ¡Hasta la próxima!